Bueno, bien, nosotros hasta ahora hemos logrado que se abran las mesas con tranquilidad, se empiece a mover un poquito la gente. Ahora calculamos que un poco por el frío, ¿no? Las bajas temperaturas, pero han empezado a llegar a votar a las escuelas. A mí me tocaba hacer un rato largo de cola, pero bien, tranquilos. Ahora sí, llamamos por supuesto a toda la gente que todavía falta ir, que ejerce su derecho. Creo que la polarización nosotros creemos que es muy mediática, ¿no? Pero la verdad que sí tienen que confrontar realmente propuestas políticas y si vamos al caso, las fuerzas que están polarizando una con otra son cómplices. Entonces creemos que la gente tiene la oportunidad de realmente sí castigar. Hablabas de propuestas y justamente muchas voces han reclamado la falta de propuestas en este marco previo. No, nosotros sí, o sea, pueden haber reclamado justamente de estas fuerzas mayoritarias, ¿no? Pero la izquierda siempre se destaca por tener propuestas, por tener una salida de fondo y sobre todo cuestionar esto que viene funcionando tan mal en nuestro país y sobre todo el endeudamiento, ¿no? Así que, y sobre todo que estas dos fuerzas políticas han pactado con el FMI y son lo que tiene que llevar adelante cualquiera de los dos que sean los elegidos en octubre. Por eso nosotros decimos que hace falta voz de los trabajadores, de las mujeres y la juventud, y bueno, y esta fuerza que sigue creciendo, ¿no? La izquierda. Sí, totalmente. Creemos que inclusive ni siquiera las capacitaciones para los presidentes de mesas nuevos han sido correctas. Creemos que hay que tomarlo con más seriedad, con tiempo sobre todo. Y las pulseras electrónicas, por ejemplo, las pulseras que han llegado para distribuir a última hora. O sea, también eso. Pero bueno, creo que tenemos la posibilidad, ¿sí? De poder ejercer ese derecho y bueno, aunque sea tarde, pero que se realice el conteo como corresponde. Y la verdad que vamos a enfrentar un panorama muy complejo. Creemos que la izquierda tiene que estar en octubre para pelear los lugares y por eso lo llamamos a todos los santiagueños a ejercer ese derecho y por supuesto que seguimos construyendo. Más allá de estar o no estar en octubre, somos la fuerza que siempre está en la calle defendiendo a los trabajadores, la mujer y la juventud.